¿Cuál es la plaga que más afecta al cultivo del arroz en el Ecuador? Opción A, el caracol. Opción B, la novia del arroz. Opción C, el chinche. Si escogiste la opción A, el caracol, elegiste la respuesta correcta. El caracol es la plaga que más perjudica el cultivo del arroz en nuestro país. Seguimos con más de Cosechando. En este programa les queremos mostrar también la forma más saludable de trabajar la tierra. Por ello, les mostraremos paso a paso cómo elaborar un fertilizante orgánico efectivo, el compost. Veamos a continuación. Estamos aquí para hacer el abono orgánico o compost. Pues aquí tenemos materiales como es el estiércol, que es el principal elemento. Tenemos la hoja de maíz, la cáscara de maní, el tamo de arroz, hoja de guava, la cáscara de cacao. Aquí vamos a hacer, cogemos el estiércol, se le agrega agua y después cogemos el tamo de arroz y le volvemos a agregar agua. Cogemos más estiércol y le agregamos. Y así mismo le volvemos a agregar agua. Luego cogemos la cáscara de maní, se le vuelve a agregar agua. Seguir con el estiércol, porque el estiércol es la materia principal para descomponer todos los demás ingredientes. Le seguimos agregando agua. Aquí le aumentamos con las hojas de guava, que también se les moja todo para la descomposición. Se le sigue agregando el estiércol y mojamos. Nuevamente seguimos con los demás ingredientes, le ponemos hoja de maíz. Le volvemos a agregar estiércol. También aquí tenemos unas cáscaras de cacao. Le seguimos poniendo el agua. Bueno, aquí en este momento ya tenemos hecho lo que es la mezcla de los ingredientes para el abono. Con esto, aquí lo tapamos con un plástico. Bueno, compañeros, esta es la forma de hacer un abono orgánico. Así como les he demostrado, pues, todos los ingredientes, aunque hay muchos más, pero con esto sale un abono completo con nitrógeno, fósforo, potasio, que sirve para todas las plantas, para el maíz, el arroz, el maní, las hortalizas, todo lo que usted siembre, puede echarle este abono que le va a servir de mucho. Gracias, compañeros, sigan cosechando. Qué interesante todo lo que se puede hacer con desechos de materiales que creemos que ya no sirven. Aquí en Cosechando aprenderás a reciclar y también conocerás historias de personajes que marcarán una forma diferente de ver la vida. Conozcamos a un agricultor de arroz orgánico, Leonardo Mejía. En nuestro país existen grandes emprendedores. El esfuerzo, la dedicación y el conocimiento son las herramientas que Leonardo Mejía, un innovador agricultor, tiene para demostrar que todo se puede si queremos. Todos los días se levanta muy temprano a trabajar en sus cultivos, pero de una manera diferente. Las labores que hacemos aquí, todo natural. Aprovechamos los recursos naturales que hay aquí mismo en la zona. Como usted vio antes en el recorrido, tenemos la cascarilla de arroz, la panca de arroz, el carbón vegetal, el estiércol del ganado, todo eso. Entonces, a base de todos estos productos, nosotros elaboramos un tipo de fertilizante que en el mercado le llaman completo. Aquí viene a ser un abono completo, pero natural, con todos los recursos naturales de la zona, de nuestra huerta, de aquí, de la finca.
En el andar de su vida, Leonardo tuvo la oportunidad de aprender cómo cultivar arroz orgánico, conocimientos que adquirió con gran entusiasmo y dedicación. Yo fui uno de los pioneros que me convertí de lo tradicional a lo natural. ¿Hace cuántos años? Estamos hablando ya casi como 8 años. Con este tipo de tecnología nosotros estamos alimentando el suelo. Entonces, si nosotros alimentamos un suelo, vamos a tener plantas sanas, como ustedes observan aquí. Entonces, el producto final del arroz, en este caso, prácticamente lo que usted va a comer es salud. Leonardo tiene en su poder 2 hectáreas de tierra, donde con sus propias manos la prepara, la siembra y la cosecha. El trabajo es duro, pero tiene sus frutos. Al comienzo, cuando es un poco bastante duro, ¿no? Pero ya una vez que, así tradicional, o sea, digamos con lo orgánico, ¿no? Y una vez que usted, por ejemplo, ya el suelo se va desintoxicando en cada cosecha, entonces comenzamos a subir los niveles de producción. Pues ahorita yo estoy sacando 6 toneladas por hectárea. Él es muy conocido por su gran corazón y ganas de enseñar en el recinto San Gabriel del Cantón Daule, perteneciente a la provincia del Guayas, ya que él no es egoísta y comparte sus conocimientos en la comunidad. Yo le puedo decir que es una gran persona, un hombre que sabe, una persona que lleva el proyecto todos los 365 días del año. No es que lo ha oído decir, sino que lo pone en práctica. Un excelente trabajo, una buena obra, una buena ayuda que nos está dando a nosotros los que tenemos por ahí una pequeña parcela. Lo que cultivamos, pues cosechamos gracias a Leonardo. No tenemos mucha plaga todavía, para comparada con otros sectores que de ver hay plaga bastante. Leonardo nos demuestra que aprender siempre algo nuevo es muy importante, y más aún cuando la enseñanza es para un bien común. Sí, aquí vienen estudiantes de la Universidad de Guayaquil, de Milagro, vienen de Santo Domingo, Los Áchilas, de muchas partes. Entonces los que quieren hacen una donación y los que no, bueno, me dan las gracias y me siento feliz yo transmitiendo mis conocimientos. Algo que me gusta, estoy aquí hasta que me robo el secreto de las personas, lo aprendo, lo hago en mi finca. Y no solamente es para mí, sino que yo lo transmito a otras personas. Aquí me visitan muchas personas y yo le enseño todo lo que yo sé. Leonardo Mejía, un campesino que busca crear conciencia en sus amigos agricultores, para que así puedan utilizar lo que la Madre Tierra les dotó, proteger el medio ambiente y cuidar sus suelos. Víctor Aguirre, seguimos cosechando. Así como Leonardo, hay agricultores que labran la tierra, que son el sustento de la alimentación en el país. Por ello, agricultores y consumidores debemos unir fuerzas para fortalecer la soberanía alimentaria del Ecuador. Es verdad, Richard. En el campo se mantienen sanas costumbres que deben ser reconocidas y que aquí en Cosechando lo verás en cada programa. Nos vemos la próxima semana en este su programa que le abre campo al desarrollo. Hasta pronto. Adiós. Pierdas la próxima semana en Cosechando. Ecuador marca un ejemplo mundial en la protección de la agrodiversidad gracias a la ley contra los transgénicos en la alimentación. Además, paso a paso haremos un nuevo tipo de biofertilizante.
Verás también la costumbre de tomar leche de cabra en una provincia del país. Y conocerán un negocio basado en la chanta de banano.